Hola mis panas de YouTube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita, gracias y fin del comunicado. Hola mis panas, porque ustedes lo pidieron, hemos regresado, y qué mejor forma de terminar el año que con los mejores juegos de terror de nuestro amigo el Toronjas. Mis panas, hoy les tengo una oferta muy especial, todos los que pongan en los comentarios la palabra Año Nuevo, les voy a regalar un saludo y un corazón, aprovechen la gran oferta. Pues ya estamos aquí mis panas, aunque la verdad es que me gustaría explicarles el contexto del juego, pero la realidad es que ni yo lo sé, lo único que sabemos es que nosotros debemos sobrevivir. Perfecto panas, al fin hemos comenzado, un momento, nosotros somos Don Cangrejo, yo pensaba que el gordo tacaño sería el malo del juego pero creo que no. Un momento, si nosotros somos Don Cangrejo, ¿quién es el malo de este juego? Esperen, creo que algo extraño está pasando. Parece que algo se aproxima al restaurante. Ay carajo, parece que ya sabemos quién es el enemigo de este juego. ¿Es el asesino come cangrejos? Un momento, ha desaparecido. ¿A dónde se fue ese loco? El juego nos está diciendo que cuando las luces comiencen a parpadear, nosotros debemos escondernos. Ay carajo, se puede teletransportar, pero parece que no es tan aterrador como yo pensaba. Miren eso panas, parece que tenemos varios objetivos. Objetivo número 1, llevarnos todo el dinero de la oficina y de la caja registradora. Objetivo número 2, empacar todas las cangreburgers. Y el objetivo 3, buscar en la basura de los baños algunos centavos. Ok, eso es un poco extraño. Y objetivo final, cerrar para poder irnos. Ok, los objetivos no parecen tan complicados, creo que esto será facilito. Ok, la primera misión es la de recoger todo el dinero, facilito. Pero qué carajos, no sabía que en este juego también pueden aparecer screamers en toda la cara. Ay, no me jodas. No. Ok, creo que eso no salió como yo esperaba, vamos a intentarlo una vez más, pero en esta ocasión con mucho más cuidado. Ok, recuerden que cuando las luces se encuentren parpadeando tenemos que escondernos. Lo primero es cerrar las puertas, de esa forma no podrá atacarnos. Un momento, ya no lo puedo ver, ¿será que ya se fue? Perfecto, parece que es nuestro momento para poder realizar todas las misiones. Ahora solo debemos tomar todo el dinero de la caja registradora. Ay, no puede ser, no me digas que ya viene por nosotros. Rápido panas, hay que escondernos. Parece que esto no va a ser tan sencillo como yo pensaba, primero hay que tomar el dinero de la oficina. Ahora que me doy cuenta, los gráficos de este juego me recuerdan mucho a los juegos de Roblox. Listo panas, objetivo cumplido, ya tenemos todo el dinero de la oficina, ahora sí podemos ir por el de la caja registradora. Lo único malo de este juego es que Don Cangrejo tarda mucho en recoger las cosas, por lo que pueden atacarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado. Ay, no puede ser, tenemos que darnos prisa. Ay carajo, ya nos vio. Lo voy a matar. Pero qué buena suerte, eso estuvo muy cerca. Ok, ahora debemos realizar el objetivo número 2, debemos guardar todas las cangreburgers. La verdad, esto parece ser bastante fácil, el único problema es que siempre debemos estar alertas, ya que en cuanto comienzan a parpadear las luces el asesino se teletransporta. ¡Ay carajo! Eso significa que ya viene por nosotros. Hay que salir rápido de la cocina, lo bueno fue que logramos cumplir el objetivo 2 sin problemas. Ok, parece que ya solo nos faltan dos objetivos más, el tercero era revisar las papeleras de los baños para ver si podíamos encontrar algunos centavos. Mientras revisamos en la basura hay que mantener todo cerrado, de esa forma no podrá atacarnos por la espalda. Ok, ya tenemos todos los objetivos, ahora solo tenemos que bajar a la bóveda secreta para ir por la llave y poder salir del crustáceo cascarudo. Pues ya estamos aquí abajo, ahora tenemos que tener más cuidado, ya que aquí no hay lugar para poder escondernos y en cualquier momento se puede teletransportar.
Ya tenemos la llave, es hora de irnos de este lugar lo más rápido que podamos. Necesitamos regresar sin ser vistos. Un momento, panas, no me la van a creer, pero creo que ya estamos perdidos. No. ¡Ay, carajo! Tenemos que correr lo más rápido que podamos. ¡Ay, no me la puedo creer, que no se cansa de seguirnos! El problema es que en este juego no podemos correr más rápido. ¡Ah! ¡Carajo, eso solo era una trampa, y lo peor de todo es que nos ha vuelto a matar! Ok, aquí estamos, después de como 1000 años por fin hemos encontrado la salida, ahora solo tenemos que escapar del crustáceo cascarudo. Ok, panas, lo hemos conseguido, logramos escapar de ese lugar perturbador, ahora solo debemos cerrar y subirnos a nuestro bote. Lo logramos, hemos escapado del asesino come cangrejos. Bueno, panas, terminamos el juego, la verdad que no estuvo nada mal, pero algo curioso es que la historia aún no ha terminado, es hora de jugar la parte número 2. Pues ya estamos aquí, panas, como ya sabemos pudimos escapar del asesino come cangrejos, pero ahora tenemos que sobrevivir en el cementerio de fondo de Bikini. Al parecer a Don Cangrejo le parece una buena idea venir a un cementerio después de todo lo ocurrido. Ok, veamos qué dice el gordo tacaño. El cementerio de fondo de Bikini, acabo de escuchar que hay un tesoro enterrado en algunas tumbas, lo mejor será revisar ya que no tengo prisa por volver a casa, después de todo logré escapar del asesino come cangrejos, así que es la hora de robar las tumbas. Ok, panas, consejo del día, nunca deben ir a un cementerio a las 3 de la mañana. Parece que los controles siguen siendo los mismos, lo cual es algo muy bueno, pero parece que debemos encontrar 2 tumbas para robar. Aunque el objetivo es robar las tumbas para hacernos con el tesoro, lo que realmente me preocupa es saber quién será el enemigo en este juego. Esperen un momento, ¿qué es eso? No. Ay, no me jodas, son un montón de esas cosas. Rápido, rápido. No puede ser, panas, nos acaban de matar, pero por lo menos ya sabemos quiénes son los enemigos de este juego, hay que tener cuidado de esos fantasmas. Ok, panas, aquí vamos una vez más, total que es lo peor que puede pasar. Tenemos que tener cuidado ya que ahora nos vamos a enfrentar a 2 enemigos, lo cual puede ser más complicado. Hay que darnos prisa y encontrar las tumbas que podamos robar. Ok, creo que ya hemos encontrado una, es momento de robarle a los muertos. La verdad nunca pensé decir esa frase. Ok, objetivo cumplido, vamos a seguir buscando la otra tumba para poder robar. De momento todo está muy tranquilo, ¿a dónde se habrán ido esos fantasmas perturbadores? Ok, parece que vamos a acceder a una nueva zona. Pero no me jodas, el asesino come cangrejos ha regresado por nosotros. Creo que esto se está complicando cada vez más, ahora nos vamos a enfrentar a 3 enemigos a la vez. Esperen un momento, lo conseguimos, panas, encontramos la última tumba, ahora sí ya tenemos todo el tesoro. Perfecto, panas, última misión, ahora ya solo nos queda regresar al bote, para poder escapar del cementerio. Pero tenemos que hacerlo rápido, ya que puede que vengan detrás de nosotros todos los enemigos. Llegamos, panas, lo conseguimos, robamos el tesoro de las tumbas. Ahora nuevamente hemos podido escapar del asesino come cangrejos. Les voy a ser muy honesto, panas, no tengo ni idea de cuál es el contexto de este juego, recordemos que el creador de estos juegos siempre pone cosas muy extrañas, además podemos ver que los gráficos de este juego son muy aterradores. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Bueno, eso no me lo esperaba, al parecer empezamos en la casa de Patricio. Panas, díganme que no soy el único, que le parece muy perturbador este Patricio. Señor Patricio Estrella, por favor no nos mate. Escucha con atención, quiero que limpies mi casa, si lo haces te daré 500 varos. Ok, parece que nosotros tenemos que ayudar a limpiar la casa de Patricio, pero la pregunta es, ¿quién se supone que somos nosotros? ¿Acaso seremos Bob Esponja?
¡Ay, carajo, panas, ya le vieron la cabeza! Este juego sí que es más extraño que el de las ranas perturbadoras. Bueno, se supone que nuestra primera misión es limpiar la sala. Tomamos esta caja y la llevamos con nosotros. Total, que es lo peor que puede pasar. Carajo, ¿se puede teletransportar? ¿Ya terminaste de limpiar? Pues obviamente no, acabamos de empezar. Date prisa, mientras voy a ir a ver la televisión. Solo espero que no nos quiera comer. Pues bueno, vamos por más cajas, para poder terminar este trabajo lo más rápido que se pueda. ¿Pero qué carajos? Deja de asustarnos. Escucha, necesito hacer algo muy importante, no te vayas a mover de esta habitación. Eso suena muy sospechoso. Tú solo haz lo que yo te digo. Espera, ¿ahora qué está pasando? Escucha, gordo tacaño, todo está saliendo a la perfección, más te vale cumplir con tu parte del plan, date prisa y ven a mi casa lo más rápido que puedas. Me pregunto con quién habla. Ya he regresado, será mejor que te vayas a dormir ahora mismo. No, gracias, prefiero irme a mi casa. ¿Acaso no entiendes lo que te estoy diciendo? Carajo, pues parece que no tenemos otra opción. Ahora que me doy cuenta, la casa de Patricio luce más grande de lo que yo pensaba. Bueno, ya estamos en la habitación, es hora de dormir. No me jodas, Patricio, ¿pero qué has hecho? ¿Panas están viendo lo mismo que yo? Ok, parece que solo fue una pesadilla, pero creo que lo mejor será explorar la casa. Eso estuvo muy loco, hay que ir con cuidado. Patricio, ¿en dónde estás? ¿Ya me puedo ir a mi casa? ¿Qué haces aquí? Buscaba el baño. No puedes entrar en esta habitación. ¿Y por qué no? Mejor ve a limpiar la cocina. Eso fue muy extraño, parece que Patricio esconde algo en esa habitación, pero no podemos entrar mientras él esté ahí. Creo que lo mejor será limpiar la cocina hasta que salga de la habitación. Hasta el momento, el juego es muy parecido al juego de las ranas perturbadoras, tenemos que limpiar varios lugares, lo cual es algo muy malo, ya que puede ser una trampa. La verdad que no estoy entendiendo por qué carajos estamos arrojando los quesos a esta caja llena de agua. Pero bueno, supongo que no tenemos otra opción. Carajo, es el rosadito. Señor Patricio Estrella, no me diga que viene a matarnos. Solo quiero ver cómo limpias la cocina. Pues más te vale que si me pagues por hacer esto. Panas, no les voy a mentir, no me da nada de confianza que Patricio esté aquí con nosotros, creo que si nos descuidamos un poco él podría atacarnos sin darnos cuenta. Oye Patricio, ¿podrías decirnos qué es lo que escondes en la habitación? ¿De casualidad no escondes a Bob Esponja? ¿Pero qué carajos fue eso? Nos acaban de eliminar con un solo golpe. ¿Ahora en dónde se supone que estamos? No me la puedo creer, Toronjas, ¿pero qué te pasó, hermano? Un momento, yo pensaba que nosotros éramos el Toronjas, entonces ¿quién somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? Buena pregunta, pues la verdad no tengo ni idea, yo solo vine a limpiar la casa. ¿Cuánto tiempo llevas atrapado? Como 7 días. Tranquilo, Toronjas, te vamos a sacar de este lugar. WTF, ese de ahí no es Don Cangrejo. ¿Pero qué carajos está pasando en este lugar? Necesito explicaciones.
Escúchame con atención, gordo tacaño, el plan ha cambiado, ahora tengo una nueva idea, ven conmigo y te voy a dar mucho dinero. Don Cangrejo, no le haga caso, es peligroso, mejor ayúdenos a escapar de este lugar. No me la puedo creer, el Patricio ha mandado a Don Cangrejo con San Pedro. ¡Ay, carajo! Nuestro protagonista se ha desmayado del susto. ¿Acaso este será el final del Hombre Araña? Ok, ya volvimos a despertar. Nueva cinemática, pero ahora también tenemos una llave. Escucha con atención, mañana en la noche cuando Patricio se encuentre dormido debes acabar con él. ¿Pero por qué haríamos algo como eso? Buena suerte, amigo, la vas a necesitar. Ok, pues parece que el Toronjas espera que nos encarguemos de Patricio, el problema es que no sé cómo vamos a hacer eso. Escucha, gordito, no va a funcionar tu plan, te voy a ver en el infierno. No. Mataron al Toronjas, un momento, este juego tiene mucha violencia, al tío YouTube no le va a gustar esto. Ok, hemos vuelto a despertar. Se supone que ahora tenemos que hacer lo que el Toronjas nos pidió hacer, eliminar a Patricio. Una pistola, bueno, aquí vamos, no hay que hacer mucho ruido. Ay, carajo, pobre Don Cangrejo, quedó todo morido. Patricio está dormido, es nuestro momento de atacar. Cómete mis balas, Patricio. What the fuck, como que ya terminó el juego, eso no me lo esperaba, entonces eso quiere decir que no nos van a pagar. Bueno, al final no logré entender nada, nunca supimos quién éramos nosotros, y tampoco descubrimos por qué Patricio eliminó a todos, este juego nos dejó con más dudas que respuestas. Les voy a ser muy honesto, panas, no tengo ni idea de cuál es el contexto de este juego, se supone que en el capítulo anterior nosotros mandamos con San Pedro al Patricio, bueno, en caso de que no hayan podido ver la parte 1 se las voy a dejar en el comentario fijado. No me la puedo creer, el pirata también ha regresado. Alto ahí, ya nos enteramos de lo que hiciste, arriba las manos y ni se te ocurra escapar. Ey, sube al vehículo lo más rápido que puedas. Pero qué carajos, Arenita, ¿por qué has eliminado a ese policía? Tranquilo, tengo un plan, recuerda que nada es más fuerte que el poder de la amistad. Oigan, panas, creo que este juego va a ser más perturbador de lo que yo pensaba. ¡Ponche tu madre! WTF, la Arenita está re loca en este juego. Panas, no estoy entendiendo nada, pero creo que estamos escapando de la policía, ya que nosotros matamos a Patricio en el anterior juego. Rápido, date prisa que no tenemos todo el tiempo, tenemos que escondernos. Espera, Arenita, ¿de quién nos tenemos que esconder? Ok, un hospital. ¡Ay, carajo! El Patricio ha logrado sobrevivir al disparo que le dimos. Creo que ya sabemos de quién tenemos que escondernos. Definitivamente este juego se ha vuelto mucho más loco de lo que ya lo era. WTF, Arenita, ¿en dónde estamos? Cierto, gracias por ayudarnos. No hay problema, amigo, pero ahora tenemos que ver las noticias. Me parece muy extraña la nueva casa de Arenita, tal vez sería bueno explorar un poco. Espera un momento, apenas me doy cuenta que estamos dentro de una sandía. Este lugar es muy perturbador, creo que lo mejor será hacer como que no hemos visto nada. ¡Ay, carajo! No esperaba que ese mono saltara. Estos juegos cada vez se ponen más perturbadores, pero la verdad no me sorprende, fueron hechos por el mismo creador del juego de las ranas locas. Acierto, la nueva misión es ir a ver las noticias. Atención a todos los ciudadanos de fondo de bikini, Patricio ha escapado del hospital y planea conquistarnos a todos.
Arenita, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Patricio ya viene por nosotros. Esas no son buenas noticias. Lo mejor será comer un poco y mañana iremos a visitar a Plankton. Seguro él nos va a ayudar. Ok, al parecer vamos a pedir ayuda a la pequeña cagadita verde. Interesante. Aunque de momento tenemos que ir por una pizza que está en la nevera. Panas, pero vean esa pizza, calidad 4K. Ok, Arenita, es la hora de comer. WTF, Arenita, ¿te has comido toda la comida tú sola? Pero qué deliciosa estuvo la cena, ¿te gustó? ¿Pero de qué hablas? ¿Te la comiste tú sola? ¿No les parece un poco extraña, Arenita? Solo espero que al final ella no sea también nuestra enemiga en este juego. Escucha, ¿ahora necesitas ir a dormir? Bueno, panas, pues es la hora de dormir. WTF, ¿en dónde estamos? ¡Ay, carajo! El Patricio aprendió la técnica de los clones de sombra. Lo que más me preocupa es que en cualquier momento puede romper las ventanas y entrar a matarnos. WTF, ¿a dónde se fue? ¿Pero qué carajos? Ok, creo que fue solo una pesadilla de nuestro protagonista. Ya es hora, tenemos que ir a visitar a Plankton. Ok, vámonos. Pues solo espero que nos den una pistola para poder eliminar a Patricio. Ok, hemos llegado, eso sí que fue muy fácil. Escucha, Pepino con patas, necesitamos ayuda. ¿Y yo qué voy a ganar por todo eso? Si no lo haces, te voy a dar un golpe de karate. Ok, me has convencido, vengan conmigo. Eso fue muy extraño, pero creo que sí nos van a ayudar. Vaya, este lugar sí que es igual al de la caricatura. ¿Saben algo? Si los ayudo a derrotar a Patricio, ¿ustedes me van a ayudar a conseguir la fórmula del cangrejo? Bien, trato hecho. Espera, Plankton, no creo que eso sea una buena idea. ¿Patricio es muy peligroso? Tú te callas, solo eres un robot, además no sirves para nada. ¿Sabes algo? Espero que Patricio te aplaste, mendigo pepino con patas. Bueno, estoy con ustedes, los voy a ayudar, pero primero tenemos que comer. WTF, ¿pero qué fue todo eso? Creo que lo mejor será ir a la cocina por comida. Miren eso, panas, es un cuchillo, creo que nos lo vamos a llevar para poder defendernos. Pero qué carajo, eso no me lo esperaba. Por alguna razón el robot no nos deja llevarnos el cuchillo. Ok, supongo que no tenemos otra opción, vámonos de aquí. Listo, enano verde, ya tengo la comida, dime ahora qué debemos hacer. Escuchen algo, cuando era pequeño no tenía amigos, me sentía muy solo y triste. Lo siento mucho por ti. Oye, crack, no nos cuentes tu vida. Tú cállate, no estaba hablando contigo. Parece que hemos hecho enojar al enano. Ok, próxima misión, ir al baño. What the fuck, ¿vieron eso? El Patricio ya nos ha encontrado. ¿Pero qué locura fue eso? Parece que tenemos que contestar el teléfono. ¿Cierto, el cuchillo? Demonios, parece que ya no podemos tomarlo. ¡Ay, carajo! Patricio mató al pepino con patas. ¿Cómo estás, viejo amigo? Yo estoy muy bien, es la hora de mi venganza. Si quieres ver nuevamente a Arenita, tendrás que darme $1,000,000. WTF, ¿y de dónde voy a sacar eso? Tienes 48 horas, y dile hola a tu madre. Ok, pues parece que ahora tenemos que conseguir $1,000,000 para poder salvar a Arenita. Ey, WTF, ¿y este enano quién porongas se supone que es? Solo espero que no nos ataque por la espalda.
Próxima misión, hablar con el pescado musculoso. Si quieres pasar por aquí primero tienes que conseguir el dinero, así que date prisa si no quieres morir, ve por el dinero a tu casa. Ok, parece que ahora tenemos que ir a la casa de Calamardo y tomar el dinero. Un momento, ¿eso quiere decir que nosotros somos Calamardo? No me jodas, el enano aún nos está siguiendo. Ok, después de correr como por 10 minutos por fin hemos llegado a la casa. Ahora solo tomamos el dinero y listo. Lo ponemos por aquí. Ey, por favor, dame dinero. Está bien, no veo por qué no. Gracias, ahora corre. Ay carajo, el enano se lleva mi dinero, mendigo vagabundo, todo era una trampa para distraernos. Es la hora de super velocidad. Ok, llegamos, y logramos recuperar el dinero sin problemas. Ya tenemos todo el dinero, es hora de que liberen a Arenita. Ay carajo, no me la puedo creer. Es la hora de despertar, ahora comienza lo divertido, vamos a jugar un juego mi viejo amigo, si lo ganas prometo liberar a Arenita. What the fuck, ¿es el niño otra vez? Rápido, no pierdas el tiempo y entra de una vez en la habitación especial. Pero antes de eso, tenemos que buscar algo para poder defendernos. Pero qué mala suerte, parece que no hay nada para poder defendernos, pues ya ni modo, vamos a esa habitación especial. Bienvenido, ahora tienes 60 segundos para responder las preguntas, dime cuál es el animal marino más inteligente, el cangrejo, Patricio, o un delfín. Eso es muy fácil, obviamente delfín. Pero qué carajos. Parece que te has equivocado de respuestas. No me digas que la respuesta va a ser Patricio. Ok, segunda puerta. Siguiente pregunta, ¿cuál es el nombre del animal más lento del mundo, un caracol, un perezoso, o tú? Algo me dice que la respuesta somos nosotros. Última pregunta, ¿quién es el más fuerte, Patricio, o el niño perturbador? Definitivamente el niño loco. Carajo, ok, la respuesta debe ser Patricio. Ay, no puede ser, tranquila Arenita, hemos venido a salvarte. Ahora debes responder, dinos quién debe morir, solamente tú, o todo el mundo. Buena pregunta, aunque no quiero morir, algo me dice que tenemos que sacrificarnos. No. Un momento, nosotros éramos Calamardo guapo. Espera un momento, como que ya lo terminamos, what the fuck, pero qué final tan extraño, un momento, ¿qué tal si presionamos el otro botón? Ahora debes responder, dinos quién debe morir, solamente tú, o todo el mundo. Mátalos a todos. Ay Dios mío, eso no me lo esperaba, al final nadie se pudo salvar, pero sigo sin entender nada, este juego cada vez se pone mejor, espero que saquen una parte 3, para conocer por qué Patricio se volvió loco, lo bueno fue que por fin descubrimos quién éramos nosotros. Pues ya estamos aquí mis panas, a simple vista no parece un juego tan aterrador, pero aún así no podemos confiarnos, ya que estos juegos siempre son muy extraños. Pues parece que nos encontramos en la oficina de Don Cangrejo, así que lo mejor será explorar un poco. Ok, parece que esta es nuestra lista de misiones. Número 1, tomar el dinero de la oficina. Número 2, sacar el dinero de la caja registradora. Número 3, encontrar el dinero que se encuentra escondido en el baño. Y número 4, recolectar las cangreburgers. Pues no se diga más, empecemos con las misiones, el problema es que aún no sabemos quién pueda ser el enemigo de este juego, pero algo me dice que posiblemente sea el Toronjas. Abrimos esto. El juego nos dice que cuando las luces comiencen a parpadear debemos escondernos. Listo, ya tenemos dos misiones completadas, esto va a ser más fácil de lo que yo pensaba. Ay carajo, las luces, hay que escondernos. Pero no me jodas, es el Toronjas, pero lo cambiaron de color, ahora parece el hijo del diablo.
Ok, aún nos quedan dos misiones, yo creo que lo mejor será ir primero por las cangreburgers, antes de que el toronjas de color rojo aparezca. Ok, esto está siendo muy fácil, empiezo a creer que es una trampa del toronjas, ay carajo las luces, tenemos que darnos prisa. Hola mi amigo toronjas, veo que has cambiado de cara, ahora luces mucho más aterrador. Pero si me permites, yo ya me voy. ¿Pero qué pasó, toronjas? Parece que ya no eres tan aterrador mientras estés ahí afuera. Escucha, será mejor que te vayas para que nosotros podamos seguir cumpliendo nuestras misiones. ¡No! Parece que ya se fue, ahora es momento de continuar, pero rápido, ahora tenemos que encontrar el dinero que se encuentra escondido en el baño. ¡Ay carajo, necesitamos encontrar una llave, ya decía yo que el juego ocultaba algo! La pregunta es, ¿en dónde carajos estará la llave? Bueno, lo importante de momento es escondernos, ya que parece que nuestro amigo ha regresado. Solo hay que esperar un poco para poder tomar la llave. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Listo, es nuestro momento, hay que tomar la llave y darnos prisa. Ok, eso estuvo muy cerca, ahora sí vamos por ese dinero, antes de que decida volver a aparecer. ¡Ay, no puede ser! Creo que ya viene por nosotros. ¡Ah! ¡Maldición! Parece que ahora se puede teletransportar mucho más rápido. ¡Puta madre, me voy a suicidar! Bueno, hemos regresado. Creo que ya no vamos a cometer el mismo error dos veces. Pero qué buena suerte, parece que aunque nos lleguen a matar no perdemos nuestro progreso, así que aún nos queda solo una misión. Ok, después de mucho buscar, parece que por fin hemos encontrado el lugar donde Don Cangrejo escondió el dinero. Listo, ahora sí vámonos, ay carajo otra vez no. Rápido panas, corre, corre, corre. Ay carajo, nos van a capturar. Escucha tomate con patas, no tienes por qué matarnos, nosotros no tenemos la culpa de que tú seas feo. Ya nos cargo la chingada. Creo que sí vamos a poder escapar, ya que ese toronjas del infierno no es tan rápido como pensábamos. Amigo toronjas, por favor deja de seguirnos. Eso estuvo cerca, por poco y nos mandan con San Pedro, lo bueno es que aún seguimos vivos. Ok, logramos escapar de él, ahora veamos cómo vamos a salir de aquí. Ay carajo, parece que debemos ir al sótano para encontrar una llave, y con esa poder salir del crustáceo cascarudo. Pues no se diga más, vamos por esa llave. Lo bueno es que el toronjas no nos va a poder seguir, porque no puede entrar a la oficina de Don Cangrejo, lo cual es algo muy bueno. No. ¿Qué clase de sitio es este? Pero no me jodas, ¿cómo llegó hasta aquí abajo ese tomate con patas? Ahora hay que buscar la llave, me pregunto dónde podrá estar. Ay carajo, parece que ahora se encuentra más enojado, tenemos que intentar ser más rápidos, para poder encontrar la llave pero sin morir en el intento. El problema es que ahora ya no vamos a poder escondernos, tenemos que buscar la llave mientras escapamos del toronjas del infierno. Escucha amigo toronjas, al menos dinos por qué nos quieres matar, aún no sabemos el contexto, de por qué te volviste más diabólico. Parece que nada funciona, ese loco no deja de seguirnos, creo que no vamos a tener otra opción, es momento de usar el poder de la edición. Después de recorrer este lugar por 30 minutos, por fin logramos encontrar la llave, pero ahora el problema es que debemos regresar sin morir en el intento. Este lugar es como un laberinto, nunca pensé que fuera a ser tan grande. Un momento, ahora que me doy cuenta, ¿a dónde carajos se fue el toronjas del infierno? Parece que al final nos tuvo miedo, y decidió esconderse, típico de los tomates, así que no hay que desperdiciar esta oportunidad y hay que escapar sin que nos vea nadie. Esperen, pero qué carajos, la entrada estaba tan cerca de la llave, bueno eso ya no importa, vámonos de este lugar. Rápido panas, tenemos que escapar del crustáceo cascarudo. Lo conseguimos panas, escapamos sin problemas, en tu cara toronjas no pudiste matarnos.
Pero qué carajos, eso no me lo esperaba. Panas, pues parece que terminamos el juego. Al final sí era un juego bastante perturbador del toronjas, pero al menos las risas no faltaron con este juegazo del tomate diabólico con patas. Pues es hora de despedirnos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Además, si quieren pueden dejarme sus sugerencias sobre otros juegos perturbadores. También los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el video, pongan su pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Yo me despido y nos vemos en un próximo video, chao, se les quiere.